En el marco de lo que es el Octubre Rosa, desde el materno infantil, nos convocaron a este centro de salud para mandarnos el móvil para hacer mamografía y aprovechando esa oportunidad, también convocamos lo que es el programa de HIV para que se pueda hacer testeos también. ¿Sí? Desde el centro de salud también se está haciendo, ya que vienen estas personas, estas mujeres, se está haciendo como un control general también de peso, talla, presión, una pequeña valoración nutricional también, algunos tips que le estamos dando a las mujeres que están concurriendo. Bueno, este es un centro de salud que tiene una, digamos, una cobertura muy importante habitualmente, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. No solamente viene gente de la Villa San Antonio, sino también muchas personas de Ceferino y barrios aledaños y no tan aledaños por el tema del colectivo, por ahí de zona sur, viene mucha gente y se lo atiende acá. Bien, recordemos hasta qué hora van a estar hoy. El camión va a estar, estuvo desde muy temprano, desde las 7:30, va a estar hasta las 16 horas, ya todos los turnos están programados, están viniendo las mujeres puntualitas, así que venimos bastante bien, mucha gente que se enteró tarde, que no sabía del turno, que igual vinieron, amablemente el personal del camión, algunos lo está haciendo como un sobreturno, también se están haciendo las mamografías y el testeo de HIV va a ser de 9 a 12. Recordar que el camión es de la provincia, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que aprovechar esta oportunidad que está acá en Capital, porque generalmente lo mandan al interior, que también la accesibilidad es peor todavía, ¿sí? Entonces, acá tenemos los hospitales donde se pueden realizar, que es el Hospital Materno Infantil, el Hospital Oña Tibia, ¿sí? Entonces, que tienen su mamógrafo y que, bueno, lo único que tiene que hacer la mujer es ir a un ginecólogo o un médico de familia para ver si es necesario o no este estudio, ¿no? Perfecto, y también recordar a las señoras que no se descuiden, que vean a tiempo y recordemos las edades más importantes para hacerte este tipo de controles. Sí, ahora, o sea, lo que el camión nos exige es que sea a partir de los 50 años, ¿sí? Pero si tenemos un antecedente previo de algún familiar que haya tenido cáncer de mama, se tiene que hacer desde mucho más temprano. El tema del autoexamen mamario que estábamos hablando antes de salir al aire también, que ya es como un pasito más tarde. La mamografía va a detectar algo que recién está iniciando y que va a ser mucho más factible de llegar a un buen tratamiento. Eso es muy importante recalcar, no esperar a que haya un nódulo o algo raro, sino hacer las cosas con tiempo para evitar males mayores, ¿no? Exactamente, sí, eso sería lo ideal. Pero, como decíamos, somos muchas las mujeres por ahí, y es difícil la accesibilidad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, teníamos 30 turnos asignados y están viniendo todas. Y como te decía, la doctora que está a cargo del camión, por suerte, no está permitiendo hacer estos sobreturnos. Así que seguramente más de 40 se van a hacer. Bien, importantísima entonces la actividad hoy en Villa San Antonio. Bueno, ya están, digamos, los turnos completos, pero de cualquier manera recordatorio, principalmente para la mujer, para que no deje de atenderse y bueno, si no puede lograr que la atiendan hoy en el camión, por lo menos asistir a los lugares que usted ha mencionado donde pueden ir, ¿no? Sí, o que busque, ¿no? Que busque la atención al menos de un médico de familia. Los ginecólogos también en los centros de salud están escaseando, así que es muy difícil conseguir para ginecología, ¿sí? Pero que lo intenten. Muy bien. Recordemos el otro control que se está haciendo de HIV. Sí, el control de HIV va a ser hasta el medio día, es a demanda espontánea, así que para eso no necesitan turno, es solamente venir, esperar un ratito, se le da el resultado y ya se van con el resultado y más tranquilos, ¿no?